La actitud de la reina Leticia ha revelado mucho sobre quién presuntamente sería la persona que toma las decisiones en la zarzuela. Esto se viene rumoreando desde hace mucho tiempo, pero realmente no es así, ya que hay otra figura de gran peso que marca la pauta en el hogar y no es el rey Felipe. Los deberes como jefe de Estado recaen en los hombros del hijo de Juan Carlos en su plenitud, sin embargo, la jefatura de la Casa Real es otra cosa, ya que su agenda es tan compleja que prácticamente no tiene tiempo de ocuparse en este asunto y por ello designó a un hombre de confianza para esa labor. Jaime Alfonsín ha pasado por debajo del foco de atención a lo largo de los últimos años a pesar de ser realmente la persona que maneja absolutamente todo lo que suceda en el Palacio de la Zarzuela, e incluso es quien controla, desde el portal, la política online, recogen unas palabras de diversos periodistas que aseguran que a veces se preguntan si el que comete los errores es el rey de España o el jefe de la Casa Real, ya que este último es quien lleva el paso de las reuniones, declaraciones y salidas del monarca. En los recientes días su papel ha trascendido a otro escenario, ya que ha fungido como intermediario entre la monarquía y el presidente Pedro Sánchez, especialmente durante la gestión de la crisis que generó los escándalos de Juan Carlos. Diversos medios y comunicadores han intentado sacarle algún tipo de información al hombre de confianza del hijo Sofía de Grecia, pero sus tanteos han sido un total fracaso ya que es absolutamente fiel a la realeza española. Mientras el rey Felipe sigue con su agenda por Mallorca, Jaime Alfonsín lo espera en Madrid para retomar sus deberes desde la capital, en donde mantiene el control de la residencia oficial. En otros aspectos, la reina consorte podría tener total manejo en la toma de decisiones, pero en líneas generales el abogado es quien aprueba o rechaza el resto de las propuestas.